¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre, y con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos acompañe este domingo, este cálido domingo de 17 de abril del 2016. Le agradezco que nos acompañe a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Estamos en edición 21, su mesa de análisis político, informativo y siempre, siempre algo más. Yo soy Alejandra Sánchez, quien como siempre le dice y le recuerda, soy su voz en los medios de comunicación. En pantalla aparece, síganos en Facebook, pero también estamos completamente en vivo y de manera simultánea de Río Verde y Ciudad Fernández para el mundo a través de internet. Nos ven, gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Usted lo sabe, los domingos de 10 a 12 del día completamente en vivo desde nuestros estudios ubicados en Avenida Centenario 278 Altos, casi esquina con Porfirio Díaz. Estamos transmitiéndole y las repeticiones son hoy mismo domingo de 8 a 10 de la noche, lunes de 2 y media a 4 y media y todos los días a las 10 y media de la noche. Gracias, les decía, por estar con nosotros. Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce y yo se los repito, 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-05-83, los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Déjeme decirle que vamos a tener este domingo. Este domingo vamos a platicar con nuestro comentarista político, a quien le agradezco muchísimo, ya está en el estudio, al licenciado Joan Valderas Dávila. Gracias por estar con nosotros este domingo. Mire, más adelante vamos a hablar de un tema que pues preocupa y ocupa a unos cuantos, el sexting. ¿Sabe lo que es el sexting? Bueno, lo vamos a platicar, es este bullying en redes sociales, esta manera de ver, pues, las relaciones amorosas subidas de tono a través, se graban, las suben para perjudicar a alguien. Y bueno, esto vamos a ver desde varios entornos qué es lo que quiere decir. Platicaremos con el licenciado Uriel Juárez Ortega, quien es el delegado del INPOJUVE en la región media, con el licenciado Moisés Torres, community manager, que le sabe mucho esto de las redes. Y también pues le vamos a pedir al licenciado Joan Valderas que desde el punto de vista jurídico se quede con nosotros y platique. Va a estar en el estudio el diputado por este décimo distrito, el ingeniero Oscar Bautista Villegas, hablando precisamente de la primera ocasión que va a sesionar el Congreso en pleno en Río Verde. Esto será el próximo jueves, ¿jueves qué es, compañeros? ¿18? Bueno, el próximo jueves 21 se estará sesionando en Río Verde por primera vez en la historia y además se entregará la presea Ponciano Arriaga a un destacado rioverdense, al doctor Chesani y sus guapangueros. Bueno, a él como hombre de cultura que ha llevado hasta el viejo continente inclusive, a todas partes, pero hasta el viejo continente inclusive, la música tradicional, la música que denota nuestras raíces, el huapango arribeño. En fin, va a estar bueno. Ojalá nos acompañe estas dos horas. Iniciamos y como cada domingo, le agradezco al licenciado Joan Valderas que nos acompañe. Buenos días, licenciado. Buenos días. Otra vez, gracias por la invitación y aquí estamos. Muchas gracias. Creo que es importante tomar el tema. Esta semana venció el plazo, cayó la espada de Demóstenes. La espada de Demóstenes cayó por fin en el magisterio. Les estuvieron diciendo que si no cumplían con esta evaluación, pues serían cesados. Le dieron ahora sí que otra oportunidad. Y platíquenos, por favor, al respecto de Aurelio Nuño contra, inclusive, Andrés Manuel López Obrador, que qué tenía que ver. Sí, exactamente. Ahora sí, como usted dice, pues qué tiene que ver López Obrador ahorita con la cuestión de la educación. Bueno, primeramente vamos a recordar
la situación de lo que está pasando en este sexenio, de lo que es Peña Nieto. Recordemos por ahí que, bueno, pues en este sexenio se ha visto, pues ahora sí, muy golpeado lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Más que nada, primeramente, con lo que es cuando con la educación, ¿verdad? En cuestión de que por ahí pues detuvieron a Elbester Gordillo, ¿verdad? Y pues esto fue el 26 de febrero por ahí del 2013, por lo que es acusada de operación con recursos de procedencia ilícita. Esto viene a raíz asociación delictuosa, sí, varios de delitos pues considerados graves, claro, ¿verdad? Que se le fincaron dentro de esta administración. ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Por qué hasta este momento se hizo? ¿Por qué hasta este momento se detuvo a Elbester? Ya después de tanto tiempo por ahí, recordemos que ella fue 3 veces por ahí diputada y una vez fue senadora, que incluso formó un partido, el llamado Nueva Alianza. Entonces, ¿por qué hasta este momento? Bueno, pues porque Peña Nieto por ahí traía en manos pues lo que fue la reforma educativa, que a muchos maestros incomodó. Pero lamentablemente el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado pues sigue manteniéndose a la par, ya con este estate quieto que le dieron Elbester como líder moral del sindicato. Sí, que era la mujer más fuerte, con el sindicato más grande del continente. Continente, ¿verdad? Entonces, esta otra persona que pusieron, Juan Díaz de la Torre, pues lamentablemente no ha servido para nada, ha estado nada más ahí, entre comillas, por ahí dirigiendo, pero en cierta manera, pues la que movía y hacía y deshacía era Elbester. Bueno, todo esto se viene con la reforma educativa. A muchos maestros no les gustó. Demasiados maestros están inconformes, pero ahora sí, nadie dijo nada. Solamente hubo por ahí los de Oaxaca, que fueron los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, que es la CENTE, con C, ¿verdad? Por ahí le estuve preguntando a una persona, bueno, ¿cuál era la diferencia? La CENTE y el CENTE, exacto, uh-huh. Uno es el sindicato y otro es la coordinadora. La coordinadora es en todo caso pues los disidentes, por ahí me decía, no, pues son los disidentes del sindicato. Aquí hay muy poquitos, ¿verdad? No tenemos muy poquitos, pero al final de cuentas los que están son los de Oaxaca. Recordemos por ahí que tenemos ya las elecciones próximas en Oaxaca, pues ahora sí en junio. Y por ahí se le ocurre a López Obrador, ¿verdad? Dice López Obrador, bueno, pues le propuso al sindica, a la coordinadora, que pues les iba a entregar la Secretaría de Educación, ¿sí? Que se las iba a entregar la Secretaría de Educación Pública de lo que es el Estado, si ellos apoyaban, pues el partido. Entonces, a raíz de que pues esas declaraciones de López Obrador, con el fin de, pues ahora sí, de captar los votos para su partido, pues entonces ahí eso hace estallar a Nuño, ¿verdad? Pues recordemos que Nuño es el secretario de Educación Pública y él dice que, bueno, pues que López Obrador está poniendo los intereses políticos por encima de la educación de los niños de Oaxaca. Y pues aquí recordemos que, pues ahora sí dice que en la política pues todo se vale, al final de cuentas, ¿verdad? Todo se vale, que efectivamente pues que no se debe de hacer proselitismo, no se debe de ir en contra de la reforma, y por ahí se empezaron a, ahora sí, los dimes y diretes. Yo creo que, pues primeramente, Nuño no tiene por qué pues manifestar alguna situación relacionada con López Obrador. López Obrador no es ni candidato, no es ni diputado, no es autoridad. Bueno, en cierta manera, ¿verdad? Porque él es el en todo líder caso, moral, de Morena, ¿verdad? Sí, líder moral de Morena. Líder moral de Morena. Pero ciertamente nos pasa, a lo mejor es el Trump que tenemos, ¿verdad? López Obrador aquí en México. Pero bueno, yo siento que no tiene por qué meterse este Nuño en esta situación y estos dimes y diretes, porque pues bueno, dentro de la política hay reglas que se tienen que seguir, y si efectivamente López Obrador está teniendo o está haciendo algo que vaya en contra de la ley, pues para eso están las reglas, ¿verdad? Las reglas electorales, para que los hicieran valer, ¿verdad? Interesante aclaración. Y bueno, pues esto no debería de sorprendernos,
Recordemos que aquí todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Claro. Y vio una oportunidad que, de refilón, habré de decir que yo era de las personas que creía firmemente en López Obrador, firmemente. Inclusive le acompañé hace 4 años. Y realmente lo que está dejando ver no es otra cosa más que más de lo mismo, y no es lo que dice, nos engañó. En fin, y creo que ya es momento de que López Obrador se haga un lado. Y bueno, pues aquí lo hemos estado, lo hemos visto a veces amoroso, a veces enojado. A mí en lo particular me gustaba más cuando era un poco aguerrido. Sí, recordemos aquella palabra que, bueno, incluso todo mundo la traía, que le dijo a un presidente: cállate, chachalaca. No sé si usted recuerda. Sí. Y bueno, eso incluso le sumaba más votos. Cuando fue, pues ahora sí, amoroso, pues nadie le creía. Nadie le creía, todo mundo decía, bueno, pues primero eres muy aguerrido y señalas, y después andas de amoroso, como que son cosas muy contradictorias, ¿verdad? Ahora lo vemos otra vez, yo pienso que ahora viene de la misma manera, ahora viene aguerrido, y quién sabe si nos aguante para la siguiente. Bueno, va a venir amoroso, va una y una, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Leo un mensaje que no tiene mucho que ver con usted, dice: por ahí dicen que hay que educar con el ejemplo y con valores. Y si no sabe cuáles son los valores en internet, están bien claritos. Todos deberíamos de darles una leidita, ya que esas personas públicas se manejan con doble moral. No sé a quién se refieren, pero le agradezco su mensaje. 87-98-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto. 487-121-0583. Muchísimas gracias. Pues vámonos con el siguiente tema. Esta semana vimos a través precisamente de las redes sociales, como unas personas en aparente estado de ebriedad, supuestamente en el estado de San Luis Potosí, creo que hablan que fue en el municipio de Santo Domingo, en donde unos tipos le prenden fuego a un perro que va corriendo en llamas. Fíjese que sí, cosa increíble. Bueno, aquí vemos más que sigue, nada, ¿no? ¿Qué esperamos, verdad? Aquí vemos lo que es el maltrato animal. Bueno, pero no solamente está eso. Lamentablemente nuestro estado, verdad, en lo particular nuestro estado, está muy mal en lo que es la cuestión de la procuración de justicia. Ahorita vemos a un perro, a un animal que queman, y como usted dice, luego ¿qué sigue? Es una cuestión, bueno, a mí me dio mucha cosa estarlo viendo, ¿verdad? Y efectivamente es un animalito que le ponen cohetes, ¿verdad? Lo prenden vivo y el animalito, bueno, pues se quema, ¿verdad? Se quema vivo. Todavía no contento con eso, lo suben a internet, lo suben a las redes, y por ahí, bueno, se da cuenta por ahí uno de las personas de la farándula, Eugenio Derbez, que bueno, pues ya lo sabemos, es productor y por ahí es actor. Que es defensor inclusive de los animales, creo que es el mérito. Y por ahí, bueno, pues le hace un reclamo, volvemos otra vez a las mismas redes, le hace un reclamo. Mira, qué cosa tan espantosa. Sí, está muy... Qué horror, qué barbaridad. Le hace por ahí un reclamo Eugenio Derbez a... Vía Twitter. Vía Twitter, sí, le hace un reclamo a Carreras, diciéndole que, bueno, pues, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando con...? Exigiéndole que se haga justicia en torno al caso del maltrato animal. Pues, aquí vemos que es en un municipio por ahí, bueno, en Santo Domingo. Y efectivamente, Carreras le contesta diciendo que ya están investigando, pues, este lamentable caso de maltrato animal y que, pues, en San Luis Potosí no se permitirán hechos como este. Aquí la cuestión es que empezaron otra vez dentro de las mismas redes, los cibernautas, hubo la reacción y empezaron a reclamarles al gobernador del estado. Empezaron a decirle que cómo era posible, ¿verdad? Que cómo era posible que nada más le podía contestar a una persona de la farándula, que les contestara a todas las personas que les mandaban por ahí mensajes en su cuenta de Twitter, y que, bueno, pues que le contestara a todas las personas del pueblo que lo puso.
y no solamente esta persona de la farándula. Yo creo que es cierto, aquí también pues se debe de tener mucho cuidado en estas cuestiones, porque bueno, hay muchas quejas y efectivamente, bueno, pues están los órganos pues ahora sí destinados para eso, como es la Procuraduría de Justicia del Estado de San Luis Potosí, está la Subprocuraduría de Justicia, pero lamentablemente pues no solamente es una cuestión de carreras, sí tiene directamente mucho que ver, porque volvemos otra vez a lo mismo, está poniendo solamente a las personas, a los amigos, ¿sí? Personas que en cierta manera no tienen la capacidad para, pues ahora sí, estar dentro de esos cargos o de esos puestos de que por ahí les dan. Vemos simplemente cómo le podemos exigir al procurador, siendo que el procurador es notario, ¿sí? ¿Cómo le podemos exigir que sepa cuestiones de derecho penal o del nuevo sistema de justicia penal, si es notario, es maestro de derecho mercantil, como lo hemos estado diciendo? ¿Cómo le podemos exigir más? Simplemente, pues hasta ahí va a quedar. Lo vemos aquí, incluso por ahí acaba de renunciar un subprocurador de procesos en San Luis Potosí. ¿Por qué renunció, Pues lo que pasa es que dentro de la misma procuraduría existe corrupción y por ahí le coartaban. Ay, qué raro. Pues imagínese, simplemente aquí lo vemos en nuestra zona media con el subprocurador que tenemos. Tiene 5 horas de capacitación al nuevo sistema de justicia. Entonces imagínese nada más, ¿qué es lo que va, cómo nos va a ayudar, cómo nos va a impartir aquí la justicia? No tenemos internet en la subprocuraduría. No tenemos hojas, por ahí hay la única que tiene internet, como lo hemos dicho, es la señora Mari Constitución, que fue exregidora de Ciudad Fernández. Se molestan porque los ministerios públicos les piden hojas, solamente tienen destinado que les dan tantas hojas, y si te las gastas, pues ya te amolaste, y si viene más gente, pues imagínese. A las personas que están ahí ayudándole, no les han dado sus contratos. Las personas están yendo, simplemente está muy lejos, tienes que gastar gasolina, tienes que, pues ahora sí vas a trabajar para sacar, ¿verdad? Y no les dan. Entonces, pues yo creo que todo viene desde arriba. Yo creo que el gobernador sí tiene que poner cartas en el asunto y poner las personas indicadas. No solamente porque eres de cierto amigo de tal persona o de tal funcionario, o en determinado momento si eres de tal club o eres de tal asociación. Yo creo que debes de poner las personas idóneas para que no sigan pasando estos pues sucesos, ¿verdad? Que bueno, pues ahorita fue un animal, al rato ¿qué va a hacer? La ley está contemplado, pero yo no he sabido de una sola ocasión. Mire que aquí nos llegan muchas denuncias de alguien que tiene amarrado a su perro en el sol, que no le dan de comer, que lo tienen no son humanos, pero son seres vivos, y nadie los obliga a cumplir la responsabilidad. Cuando tiene uno un animal, cuando adquiere, no es un juguetito, no es una cosa de cartón, cuando adquieres un animal, adquieres una responsabilidad. Jamás he sabido, licenciado, usted como abogado, coménteme, si alguien ha ido a dar a la cárcel, si alguien le han hecho pagar una multa, porque no cumpla con sus obligaciones con algún animal que esté bajo su... Bueno, primeramente, lamentablemente nosotros aquí como mexicanos, la cultura que tenemos no es una cultura de ayuda o protección a los animales, ¿verdad? Aquí, pues nunca hemos pensado que al comprar un animalito es comprar una obligación. Claro. Sí, porque tienes que cuidarlo, vacunarlo, protegerlo. Darle de comer, darle también, no tenerlo en el sol. No tenerlo en el sol. Ahora, pues ya todo esto ha evolucionado, tan es así que ya hay los derechos de los animales, ¿verdad? Entonces, aquí sería incluso, yo no he sabido que exista alguna multa, algún arresto por parte de una persona. Este tema en particular se hizo grande, ¿verdad? Se politizó, porque bueno, pues se metió un actor, porque se hizo ahora sí viral dentro de las redes, porque le contesta, ¿verdad? Pero si lo hubieran quemado, como siempre lo hacen, si lo siguen haciendo, matando animales, nadie dice nada, ¿verdad?
Entonces, sí se debe bueno, de... Valga la figura pública, que en ese caso vamos a decir valga que es una figura pública y por la connotación que tiene el nombre, le conteste el gobernador. Digo, ojalá, como dicen, pues les contestara a todos, pero este antecedente sirva para, de algún modo, poner un alto. Quien es capaz de hacer esto está a un paso de hacer lo mismo con un ser humano. Claro. Así que vaya que sí, claro, tiene relevancia y necesitamos darle seguimiento a esta situación del maltrato animal, sí, no al maltrato animal. Sí, de hecho, hay legislación en ese sentido. Esperemos para próximas veces, por ahí que nos inviten, poder tocar ese tema de los derechos de los animales, ¿verdad? Porque sí es muy cierto. Vemos en nuestro país, en nuestro vecino país del norte, que efectivamente ahí sí hay una... Ahí sí, si ves un animalito y lo atropellas, entonces incluso vas a dar a la cárcel. Y aquí no, incluso pasas, no pasó nada, no era un animal y no pasó nada. Entonces, incluso si a veces hasta si es una persona, lo que haces es irte. Le digo, es cuestión de la cultura. Pero sí, son seres vivos al final de cuentas y tenemos que cuidarlo. Y es una responsabilidad que tenemos al momento de comprar un animalito o cuando lo regala, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces lo hacemos como, pues lo compramos como juguete para nuestros hijos, pero no debe de ser así porque es una responsabilidad que tenemos como pues ahora sí, al tener ese animalito, sí. Bueno, hablando de, mejor, de otras cosas, iba a decir muy feo, pero no. La semana anterior, el lunes, yo estuve en la capital del estado, me encontré con una manifestación, hacía tiempo que no se vivía, pero también hubo otra el martes, y otra el miércoles, y otra el jueves. Lamentablemente la ciudad se volvió un caos con manifestaciones, pero hablemos de la del lunes, que fue los taxistas de la capital del estado concretamente, se manifestaron, decían que contra Uber, pero estaban solicitando que les den más descuento en el pago de su derecho vehicular o de su obligación fiscal. Decía, bueno, porque se manifiestan, ¿por qué la gente no nos manifestamos y que nos hagan un descuento también? O sea, como qué derecho más tengan que nosotros de a pie. En fin, el caso es de que ese el principal motivo que decían era Uber, en contra de Uber, pero el real era, ya ven que siempre llevan escondidas aquí, decían que también que la tenencia y era quitar al delegado, en fin, apoyando a Rodrigo Cruz. En fin, el caso es de que ya le llegó competencia a Uber. Sí, efectivamente, pues ahora sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ahí se puso las pilas en cuestión con algunos empresarios y por ahí, al igual que Uber, que tiene por ahí, pues ahora sí, su sistema, ¿verdad? Por ahí le da una concesión a unas empresas. Esta se le llama movilidad exclusiva en San Luis Potosí y es efectivamente lo mismo de Uber, es un servicio de taxi empresarial, los conductores pues vestirán traje sastre, se podrá contratar a través de una aplicación que estará disponible en el celular. La diferencia que se tiene es que va a estar avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Va a tener conocimiento, va a saber de dónde a dónde van a llegar, cuánto va a ser la tarifa, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahora sí le llegó la competencia a Uber. Aquí volvemos a la misma situación. Controvertido de Faxiux, que estamos viendo que lo fueron a pedir ahí precisamente las concesiones afuera del Congreso, perdón. Y bueno, pues qué bueno, en cierta manera pues está evolucionando el transporte público aquí en nuestro estado. Aquí lo lamentable es que el gobierno sigue pues ahora sí amarrado de manos, como dicen, y unos cuantos por ahí están haciendo de las suyas. Vemos que efectivamente nosotros los ciudadanos, los que utilizamos algún transporte público, bueno, pues nosotros queremos un servicio de calidad. Nosotros queremos que nos cobren lo justo, ¿sí? Que efectivamente si están diciendo que tienen un seguro de pasajeros, pues que ese seguro lo cubra. Si nos están diciendo que va a ser cierto precio, pues que nos lo respeten, ¿verdad? Pero lamentablemente seguimos con las mismas prácticas dentro de los mismos taxistas, ¿verdad?
taxis que están totalmente sucios, los choferes desaseados, hablando malas palabras, si te dicen que te van a poner el clima, pues sí te ponen, pero el de afuera, ¿verdad? No el del vehículo, ¿verdad? Huelen mal, un transporte totalmente deficiente. Ah, pero sí son muy buenos para estar manifestándose, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos en lo que es la zona media, pues por ahí duró un día la persona que pusieron de delegado, por ahí pues les hicieron caso allá en San Luis y quitaron al que teníamos. Ahora, ¿quién van a poner? Le tienen que hacer su gusto, ¿verdad? Lo que deberían de hacer verdaderamente los taxistas es ponerse las pilas y efectivamente trabajar como debe de ser, asear tu vehículo. Sí, el chofer que contratas o el que pones debes de ir limpio. Si tienes una ruta, ¿verdad? Debes de tener concesión para la misma. Para la misma ruta. Ahí, por ahí son los intereses que exacto. Están. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el anterior delegado pues les daba favoritismos. Algunos, ¿verdad? Ni siquiera tenían concesiones, se iban de tal lugar a tal lugar. La revista pues ni siquiera la hacían, ¿verdad? O sea, total había un descontrol. Pero todos ellos bien contentos pues, porque andaban trabajando, nadie les decía nada y sacaban sus ganancias. Llega un nuevo delegado, ¿verdad? Y lamentablemente, pues ahora sí trata de acomodar las cosas o poner las cosas en orden y pues ya no les gusta, ¿verdad? Aquí yo creo que todos los ciudadanos somos los que nos deberíamos de manifestar en contra de este mal servicio que nos están dando. Y si efectivamente, por ejemplo, pues movilidad exclusiva en San Luis Potosí nos está dando un buen servicio, pues ahora sí, a los taxistas que no lo están dando, excluirlos y pues incluso tratar de quitarles la concesión, porque no se vale que ya nada más van parados en una concesión y los que verdaderamente pues sufrimos, pues viene siendo las personas que utilizamos el transporte público. Pues bien, esto es una realidad. Estoy enterada inclusive que están tratando de poner también Uber aquí en Río Verde, no sé si usted sepa, que ya están solicitando quienes quieran participar, quienes quieran asociarse. Así que bueno, pues habrá muchas más noticias al respecto y se las estaremos, por supuesto, transmitiendo a ustedes. Durante esta semana hubo un evento especial el jueves anterior, en donde por primera vez se nombra un representante de la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en la región media. Y bueno, y esto viene porque es tan importante, bueno, porque finalmente los constructores son los que realizan la obra pública de nuestra región. Fíjese que sí, es lo más relevante que tuvimos en esta semana. Bueno, pues ponen a un vicepresidente de la Cámara de la Industria y de la Construcción y pues él pretende en todo caso aglutinar constructores de aquí mismo de la región para las licitaciones que existan dentro de las presidencias municipales. Aquí lo que por ahí comentaban es que esta Cámara lo que pretende es que las obras que realice los municipios sean obras de buena calidad, ¿sí? Que no metan materiales dudosos o que en cierta manera haya vicios ocultos. Simplemente como lo estamos viendo con la calle por ahí de, me parece, de La Morita, por ahí que ya habían terminado y otra vez se rompió. Vemos por ahí en Ciudad Fernández, por ahí lo que es el Platanares, y efectivamente tuvieron que volver a romper, ¿verdad? Entonces yo creo que en cierta manera es bueno que exista esta cámara, pero verdaderamente que se sujeten a lo que son las líneas o los reglamentos de esta cámara y a lo que son las certificaciones de calidad que se les pretende dar. Es cierto y sabido que, bueno, pues existen muchas promesas de campaña cuando los presidentes municipales son candidatos y que por ahí en cierta manera, bueno, pues quedan en que, bueno, pues les van a dar obra. Pues sí, pero efectivamente debe de ser una obra bien hecha, de buena calidad, porque al final de cuentas ahí van a existir las ganancias. Pero lamentablemente, bueno, pues quieren tener más ganancias los
los constructores meten material de menor calidad y pues ahora sí los que seguimos pagando los platos rotos somos nosotros el pueblo, ¿verdad? Yo creo que aquí no se vale. Me estaban comentando por ahí una persona, ¿verdad?, que por ahí en Querétaro les exigen, en el estado de Querétaro les exigen que la obra tenga cierta certificación, ¿verdad?, que la empresa esté certificada con lo que es el ISO para que la obra sea una obra de calidad y no como las hacen aquí en San Luis, que pues les ponen materiales muy de muy baja calidad, ¿verdad? Pues es que para ajustar a dar el diezmo, que uh-huh. Ya ve que hay de 10, de 15 y de 20, ¿no? Dicen que el diezmo es el 10 de mayo, el 15 es son los patrios por el 15 de septiembre y los revolucionarios son del 20 de noviembre, 20. ¿Verdad? Pues son donde les piden el 20, ya les dicen, ¿y a ti cómo te va? No, pues yo soy del 10 de mayo, yo soy de septiembre o de noviembre, depende. Y pues para completar, realmente ajustarse en los concursos, en las licitaciones de obra, ajustar la ganancia que sea mínima para poder ser competitivos, pero aparte de eso, regalar dinero, pues tienen que sacrificar de algún lado, y no van a ser ellos, sino la calidad para todos nosotros. Pero bien por esta industria, que ojalá, como lo manifestó el nuevo vicepresidente de esta región media, no vienen a robar, ellos no son esta clase privilegiada, sino que vienen a trabajar. Pues ojalá, porque de buenas intenciones están llenos los panteones. Sí, como dicen, que dice el prometer no empobrece, ¿verdad? El dar es lo que aniquila, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo trabaja esa cámara en la industria de la construcción y pues ahora sí, checando y cerciorándonos que efectivamente las obras que realicen los municipios pues sean obras de buena calidad. Pues vámonos, licenciado, yo le agradezco. No se me vaya, vámonos del tema y regresamos con dos personas que se integran a esta mesa para hablar del siguiente controvertido, muy controvertido tema de las redes sociales. No le cambie, regresamos. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos un tema que consideramos que, a pesar de que han pasado, no sé, quizá 3 semanas de que se dio a la luz pública un escandaloso asunto en Veracruz, en donde un padre afortunadamente toma la justicia o toma acciones, en donde, decía él, pues solamente pedía dos cosas absurdas: una es que se retiraran del lugar a donde estuviera cerca mi hija, y la otra que se sometieran a una evaluación psiquiátrica y atención psicológica. Bueno, esto pues ha tomado revuelo por las consecuencias que ha traído, y además cada día nos damos cuenta de la existencia y de la insistencia de los jóvenes, ¿Qué es el sexting, para empezar? Este nuevo término que se utiliza cuando se refiere uno a las redes. Agradezco para que nos hablen al respecto. Agradezco muchísimo que esté con nosotros el licenciado Uriel Juárez Ortega, quien es el delegado de INPOJUVE en la región media. ¿Cómo está? Buenos días, licenciado. Buenos días, muchas gracias por la invitación, señora. Y pues por aquí le estaremos dando un poco de nuestro punto de vista que tenemos acerca de este tema. Y pues agradecerle nuevamente por invitarnos hoy a su programa. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros el licenciado Moisés Torres, quien él es Community Manager. Para empezar, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señora, por la invitación. Y pues estamos para... ¿Qué es un Community Manager? Para quienes no saben, si eres tan amable, por favor. Un Community Manager es una de las nuevas carreras que se están haciendo en las tecnologías informáticas. Es una persona encargada de redes sociales y de conectar a las personas dentro del internet. Bueno, vale la pena aclararle que él es nuestro Community Manager, que es la persona que maneja nuestra página de internet, nuestras redes, y como siempre, bueno, pues muy agradecidos, Moy. Gracias. Y bueno, se encuentra también, se quedó, y le agradezco, porque hay que hablar del aspecto legal que tiene, las connotaciones que tiene este tema,
que antes decían no es una prueba suficiente una grabación, algo que subieron a redes, pero para hablarnos al respecto, gracias por quedarse, licenciado Joan Valderas Dávila. Muchas gracias, buenos días de nuevo. Sí, vamos a dar nuestro punto de vista en cuanto a este tema. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, empezaremos. Cállame el micro para acá, mire. Vamos a acomodarlo de aquí para allá para que pueda escucharse bien. El licenciado Uriel Juárez, como joven, como representante de los jóvenes en esta región media, ¿qué opinas al respecto de esta situación? Bueno, ponemos como ejemplo lo de Veracruz, pero hay muchos más. Bueno, en general yo creo que el hecho del video está un poco de más. Si nos vamos al principio de las cosas, pues existe una violación. Y eso sí es algo muy grave, no sé, los jóvenes que estaban pensando en ese momento. Pero independientemente de si grabaron o no grabaron, existe una violación y yo creo que ahí está denigrando la dignidad humana de esta chica. Y pues yo creo que el padre está en lo correcto. Hoy en día en esta sociedad, a mí me ha tocado todavía como joven ver cómo la sociedad ha ido cambiando. Yo recuerdo que mis papás me contaban de las tardeadas. ¿Sí? Y hoy en día vemos que los centros nocturnos pues ya cierran en la madrugada. Entonces yo creo que la sociedad se ha ido cambiando. Hay que como jóvenes ponernos a pensar en cómo van a vivir nuestros hijos, porque si nosotros lo estamos viendo de esta manera, más adelante la sociedad sí va a haber unos cambios y pues eso le va a tocar vivir a nuestros hijos. Inculcar valores desde el hogar, yo creo que es algo también muy fundamental, porque resulta que estos eran unos juniors, tengo entendido, los chavos de Veracruz. Sí, que por cierto, nada más se fueron a España, ¿no? Sí, entonces estos chavos, hay veces que los padres quieren compensar el tiempo que no le dan a los hijos, a veces con dinero. Entonces yo creo que sí. Vaya tema. Yo creo que sí, es cuestión de valores, de educación desde la casa. Y pues es de lo más importante o relevante que yo creo que implica este video de los jóvenes. ¿Qué piensas, Uriel, no sé si sea tu práctica, ¿verdad? Pero tú debes de verlo entre tus amigos, o de mandarse fotos. Veíamos en un spot que están transmitiendo, por ejemplo, de mandarse en ropa interior, de pedirse pruebas de amor, de que si de veras me quieres, te quiero ver un poquito más, bla, bla, bla. ¿Qué opinas al respecto? No te voy a preguntar si lo has hecho o no, ¿verdad? Porque creo que será irrelevante para todos, sino, ¿qué opinas al respecto? Bueno, días pasados sí tuve la oportunidad de hablar hasta con amigas y debatíamos qué eran lo que pensaban acerca de eso. Algunas con pena o algunas seriamente me decían que muchas de las veces es la confianza que le otorgan a una persona. Y yo les comentaba que independientemente de eso, pues si ya has visto a tu novia desnuda, o ya has estado con ella, no le veo el caso de quererla tener en un video o quererla tener en una fotografía. Y ellos me comentaban que pues a veces también es un juego, un coqueteo, cosas de esas, lo cual yo no veo correcto en lo personal. Y pues decirles a los jóvenes que al momento de que ustedes acceden a dar una fotografía, mandar una fotografía de estas o dejarse grabar un video, que si llega a caer en las manos equivocadas, pues sí puede haber otros tipos de riesgos. Entonces, para que por ahí tengan cuidado al respecto. Y les comentaba también, la sociedad nos ha ido marcando estereotipos, porque qué raro que una chava en ropa interior se ve mal y la misma chava en traje de baño no se ve mal. O sea, son cosas que nos ha ido marcando la sociedad, que así es. Son los contextos, ¿no? O sea, se ve pésimo si anduviera en la plaza en bikini, pero se ve excelente si está en la playa. No, o sea, es como las ubicaciones, ¿no? Sí, no, de igual manera yo creo que en la playa en ropa interior no se vería bien. Claro. Pero yo me refiero a las fotografías. Ves una fotografía en ropa interior y una fotografía en traje de baño, yo creo que no representa lo mismo para las personas. Tiene mucha razón. ¿Qué opinas, Moy, por favor, si eres tan amable?
de esta situación? Bueno, investigando yo acerca de esta situación, los antecedentes que encontré fue a partir del año 2005. Un periódico de Pittsburgh fue el que puso el nombre a esta situación. Y pues lo que ha pasado es que a través de la globalización, que es un tema que ya se maneja hace un par de décadas, pero la globalización a través de las redes sociales es la que ha hecho que esta situación psicológica se haya hecho de una manera muy grande. Y pues es algo que debemos de estar muy atentos, sobre todo los que son padres, porque los hijos le están ganando a los padres en la era tecnológica. Los padres están ignorantes en cuanto a lo que sus hijos hacen y cómo lo hacen, porque no saben manejar. Ahorita en este momento las generaciones de nuestros padres, si es la gran mayoría, no saben manejar el celular, no saben manejar las redes sociales, y si lo hacen, pues no lo hacen de una manera correcta, como se pudiera decir. Entonces, yo creo que lo importante es hacer que los padres sepan cómo ingresar en las redes sociales, cómo estar atento de lo que sus hijos hacen. Y pues mi opinión acerca de estas situaciones creo que es la misma que dice Uriel. Si una pareja ya tienen intimidad, ¿por qué hacerlo de una manera pública y gráfica? Porque desde que sube a la red ya es pública. Sí. Ya no es yo se la mandé a Juanito, ¿no? Es público, porque cualquier experto hacker puede tomarlas. Es muy fácil hackear las fotos dentro de las redes sociales. Basta con que alguna persona, un chavo, quiera entrar a ver, por ejemplo, una página de películas. Siempre les mandan anuncios, no sé si lo han visto ustedes, siempre mandan anuncios. Y dentro de muchos de esos anuncios, ahí van los códigos para hackear fotografías. Para hackear videos. Vaya tema. Todo. Pues yo creo que muy igual, y vamos sacando de conclusiones, que todavía nos falta mucho rato del tema, hacer un taller que les ofrecieras a la gente, a los señores, que tenemos mucho público de adultos, de personas mayores que quizá no, bueno, obvio yo no crecí con esa tecnología, pero me he tenido que actualizar afortunadamente, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe que pueden leer el historial de lo que está viendo su hijo en internet. Claro. Por ejemplo, llega el papá y cambian la página. ¿Y cómo hacerle? Ojalá piénsale, ¿no? Y sí, ahí, claro. Más tarde lo concluimos. Sí, sería de mucha ayuda, ¿eh? Hacer un curso, una capacitación en donde les digas, a ver, les voy a enseñar cómo se hace esto. Sí. Y pues estar pendiente, es otra forma de estar pendientes independientemente de quiénes son tus amigos, con qué estás viendo en las redes. Claro. Es bien importante. Bueno, vámonos con la parte legal. Licenciado, ¿hay algo que regule este tipo de acciones? Sí, efectivamente, el Congreso del Estado pues ha legislado un apartado que son los llamados delitos cibernéticos. Estos delitos, por ejemplo, bueno, pues van muy aparejados y de la mano con lo que es el internet. Pues antes no lo teníamos, como dice por ahí Moy. Antes, pues nosotros no crecimos con la tecnología, nos tuvimos que actualizar. Incluso por ahí, hoy en la mañana me comentaba mi hijo, dice, oye, papá, ¿tú por qué no te llevas una computadora como la señora Alejandra o como la doctora Luz Elena? Le digo, bueno, es que yo apenas le sé, ¿verdad? Apenas porque no crecimos con esto, ¿verdad? A lo mejor se mete uno y pues cosas muy generales, ¿verdad? Y en cierta manera pues es lo que es cierto, lo que dicen los jóvenes, que pues nosotros los padres pues muchas de las veces pues no sabemos ni qué están haciendo los hijos por el internet, ¿verdad? Incluso pues es una puerta para que otras personas pues sepan qué tenemos en la casa, qué hacemos, qué somos, porque pues sacamos fotografías de todo. Exacto, y te conocen cuadro por cuadro tu casa. Sí, y llegas a algún lugar y dices, yo he estado aquí, ¿no? Pues es que ya viste en internet su casa de la persona, ¿verdad? Pero yo creo que la ley se ha ido adecuando, ¿verdad? Lo lamentable es que ha sido muy, muy, muy pequeña la sanción que se le ha dado. Por ahí hay un delito que se llama difusión ilícita de imágenes íntimas, ¿sí? Más que nada,
es cuando dos personas, en este caso un varón, una mujer, ¿verdad? O sea, dos varones también. O dos varones, digo, o dos mujeres. Bueno, ahorita sí, ya en la actualidad ya tenemos de todo. La intimidad, ¿verdad?, entre personas, vamos a decir. La intimidad entre personas. Bueno, pues cuando hay una relación, una intimidad entre personas, existe consentimiento por ambas partes. Aquí la cuestión está, que por ahí incluso se le ha llamado pornovenganza. Cuando una de las personas se molesta y con la otra persona, ¿verdad? Entonces, pues se quedan todas las fotos, imágenes, videos, y entonces empieza a subirlas al internet o pasárselas a un amigo, y ese amigo se la pasa a otros 10 y es otros 10 a otros más, ¿verdad? Es las llamadas redes, ¿verdad? Y pues sí hubo consentimiento por las personas, pero para tomarle la fotografía o el video en ese momento, pero no tiene el consentimiento o la autorización para difundirlo. Entonces ahí le empieza a menoscabar, en todo caso, bueno, pues a violar más que nada la intimidad de la persona. Le causa un daño moral, le causa incluso un desequilibrio psicológico a la persona. Y pues esta práctica pues viene más que nada de nuestro vecino país del norte, ¿verdad? Como lo dijo Moy, bueno, pues ya tenemos tiempo con esto, más de 10 años, todo esto que se dio con el auge del internet, ¿verdad? Pero por ahí incluso hay una, bueno, aquí nosotros en San Luis tenemos lo que es el CABIT, que bueno, pues es el Centro de Atención a Víctimas del Delito, y por ahí esto comenzó como en el 2011, empezaron como a tener un poco más de auge porque ya se movían más las cuestiones de las redes sociales, y por ahí empezaron varias mujeres, pues han ido a denunciar estos hechos delictivos, ¿verdad? Por estos delitos que hay. Le digo, lo lamentable es que es muy poca la sanción que se le da. Se le da una sanción de 1 a 3 años de prisión. El máximo es 3 años, el mínimo es 1 año. Puede salir libre bajo fianza. Puede salir libre bajo fianza. Menos de 5 años, si sí, no es un delito grave. No es un delito grave. Y aparte le ponen una multa de 150 a 200 días de salario mínimo, que estamos hablando de. Pues de por sí que el salario mínimo es muy pobre, imagínense y haciendo con esto. Entonces se nos da, es muy poca la penalidad. Yo creo que sí debe de ser más severo y sí se le debe de poner más atención a este tipo de delitos, porque ya 10 mil pesos máximo. Sí, es muy poco, ¿verdad? Entonces se le debe de poner más atención a este tipo de delitos de del internet, y pues nosotros los padres debemos de tener más, pues ahora sí, más cuidado con lo que nuestros hijos hacen en internet. Pero yo pienso que no solamente es de nosotros los adultos, o sea, no son propios, estos delitos no son propios de los menores o de los jóvenes, es de todos, ¿verdad? Porque a todos nos puede ocurrir. A lo mejor pues uno como adulto está experimentando a lo mejor cosas nuevas con su pareja y te grabas y eso, y entonces cae en manos equivocadas, préstame el teléfono, ¿verdad? Y se sube al internet, te lo paso. Entonces, pues ahora sí nos afecta en nuestra persona. ¿Qué placer se sentirá? ¿O qué placer creen ustedes que se sientan o que tengan los chavos, especialmente? Digo, porque, bueno, hay adultos que también hemos visto, por ejemplo, especialmente artistas famosas que se han grabado en la intimidad, y que la pornovenganza, ¿verdad?, les alcanza después. ¿Qué creen que sea, Uriel? Pues yo en todo este tema creo que es más que nada morbo de las personas. El hecho de grabarse y de tomarse fotografías para enviársela a su pareja, sí, creo que es morbo. Y más morbo pasarlas. ¿Es morbo o será como, pues, quienes también como exhibirse para que vean qué bonita estoy o cómo, pues, qué valiente soy o no sé? Puede ser el caso, pero también la mayoría de las veces que he visto no creo que sea el caso, ver que la chava quiera mostrar su cuerpo. Pero
yo creo que es más morbo pasar esta información. Vieran qué rápido a mí luego me llegan videos o noticias o hasta fotografías que llegan otros grupos de WhatsApp. Entonces digo, si ya llego aquí, ya la traen aquellos, ya la traigo yo, pues muy rápido se difunde la información. Entonces yo creo, y hay chavos que se la pasan pasando y pasando, pasando cosas. Entonces yo creo que experimentan algún placer indiscutiblemente. Pues yo creo que sí, porque si no, no lo haría. O sea, pues sí, sí. Pero si no le gustara, pues no lo haría o le daría igual. No lo haría o le daría igual enviar este tipo de fotografías o videos. Yo creo que las chicas sí deben estar muy, muy conscientes que si ellas están dando el consentimiento para hacer este tipo de cosas, o hasta los hombres ya se presta para sí, que los hombres... Eso te iba a decir también, nada más, ahora sí que nada más pierden las mujeres, nada más... No, ya hasta los hombres, claro, pero sí... O sea, un pelado que te hace eso, pues, ¿qué tipo de pelado es, no? Ajá. O sea, pues, sale, va. Y lo que comenta el licenciado de la venganza, pues sí, es muy, muy común. Hay veces que chavos que se van conociendo, llevan apenas 3 meses, 4 meses, ya andan haciendo este tipo de cosas... Y pues resulta que por X motivo después se pelean y esa pelea genera que la salga a la luz pública, claro. Entonces, reiterarle a los jóvenes, a los señores, a todas personas que estén propensas a realizar este tipo de actividades, pues que sí conlleva a cosas que le puedan dañar moralmente, psicológicamente. Y que traten de evitarlo. De mi punto de vista personal, yo creo que sí es mejor tratar de evitarlo para evitarse problemas futuros o cuestiones futuras que les puedan perjudicar. Que les puedan perjudicar. Y sí, como institución de gobierno, hay veces que me dicen, oye, pero a ti te hemos visto tomar una cerveza. Le digo, pues sí, pero hay que saber que uno como institución de gobierno lo único que le dice a los jóvenes es qué les puede pasar, porque los jóvenes no somos sus padres para decirles no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro. Lo único que nosotros nos encargamos es de decirles qué les puede pasar al momento de realizar alguna actividad y pues que ellos tomen conciencia. Y en este tema también pedirles que sigan tomando conciencia de lo que les puede pasar. Ya ha habido casos previos, como usted lo menciona, de artistas, de mismos jóvenes que entre nosotros nos conocemos aquí en Río Verde, ya también ha habido algunos casos, y pues sí, que traten de aprender de lo que ya ha pasado. Claro. Moisés, ¿qué piensas al respecto de qué placer, qué pasa? Sí, yo creo que el erotismo se ha vuelto social sí. en internet, y pues, por ejemplo, hoy las páginas pornográficas igualmente son sociales. Ya cualquiera puede subir un video, y muchos lo hacen los jóvenes, que con mi novia, que con mi amante, que me la llevé, que con la prostituta. Entonces las páginas pornográficas se han vuelto completamente sociales y todos lo hacen, ya no depende de casas productoras de pornografía, sino ya cualquiera puede subir un video y hacerlo de esa manera. Un punto que muy delicado que estamos dejando un poquito de fuera y que lo quiero tratar para su auditorio, son las fotos de niños. Ah, sí. Las fotos de niños, hay que tener mucho cuidado, porque yo he visto dentro de mi Facebook que suben fotos de sus hijos, que lo están bañando, que lo están cambiando, y eso es una mina de oro para la pornografía infantil. Para los pedófilos. Sí, para la pedofilia. Sí, que es un tema también. Uy. Así es, eso tienen que tener mucho cuidado, porque a los papás tal vez se les haga muy inocente que están subiendo la muy foto. Gracioso. Sí, o gracioso, que el niño está desnudo, que anda corriendo. Pero como le decía, existen códigos y existen formas de hackear todo eso. Los hackers codifican la forma en que se sube una fotografía, la buscan y la suben inmediatamente a páginas de pedofilia. Entonces, eso es algo muy delicado y de lo que tenemos que tener mucho cuidado a los papás. Decirles no hagan eso solo como una manera graciosa o qué tierno se ve mi niño, sino que no lo hagan, porque nunca se van a dar cuenta que sus hijos van a estar dentro de una página de pedofilia. También estaba leyendo que a los pedófilos les toma menos de 15 minutos convencer a una jovencita o un jovencito de desnudarse frente a una cámara.
son temas muy delicados, porque también si están en la computadora, en la laptop, pueden encender su cámara ellos mismos a distancia, de forma remota, y sin darse cuenta. Entonces, o sea, si yo dejo a un niño con una computadora, uh-huh, está expuesto a que acceda a platicar con alguno de estos tipos, sí, y que, a ver, digo, recapitulo, porque yo sí, ya soy, sí, señora sesentona, que todavía me cuesta trabajo asimilar esto. Sí. Está alguien, hizo contacto con un niño que lo dejaste solo, pues quédate con la compu, ¿no? Sí. Antes era la tele, que era aparentemente más inocente, y ahora con la computadora. Lo puede convencer y a así distancia es, prender la cámara. Ajá. Y empezar a decirle, a insinuarle, y qué horror, ya ratito, sí, 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 pues saber que está exhibido en las redes sociales. Sí, es que estas personas hacen perfiles falsos, o sea, tú no sabes quién está detrás, y puede hacer un perfil de una persona de la misma edad, que tiene un mes o dos ya haciendo amistad con ella, y pues le empieza a ganar su confianza. Sí, hace poco vimos inclusive en Ébano, un joven de Ébano que conoce a una novia, un joven de Pánuco, Veracruz, que conoce a una novia, lo entrecomillo también porque a través de las redes, es citado en Ébano, en Ébano, San Luis Potosí, y en Ébano, cuando llega a ver a la novia que conoció por internet, pues los que llegan son unos secuestradores y lo tienen preso hasta que, bueno, ah, sí, afortunadamente, que ese es otro de los riesgos, sí, 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 de estar en redes, ¿no? Sí, son temas muy... Infinidad de casos hay muchos. Lo que sucedió el año pasado con un par de universitarios, no sé si recuerdan el caso, que es en la UNAM, creo, y que estaban teniendo relaciones en el patio, de en un jardín de la UNAM, y pues subieron el video, alguien los tomó a distancia y el video circuló por todo internet, y creo la señorita estuvo en depresión y muchas cosas, pero bueno, también qué tienen que andar haciendo, sí, en un jardín de, sí, de la, sí, universidad. Sí, digo, no iban, sí, de la, sí, producción, sí, del silencio, ¿verdad? Claro. Eso me queda claro. Claro. Vamos a mensajes de nuestros patrocinadores, regresamos, tenemos mucho más de este tema. No le cambie, estamos en edición 21. Mire, este tema creo que va a dar para más, quizá la próxima semana lo retomemos, nos hacen falta mujeres aquí, vamos a tener también el punto de vista de mujeres y estaremos trayéndolo de nueva cuenta, porque hay que incidir bastante en el asunto, ¿o no, licenciado Valderas? Sí, que comentando fuera de cámara, nosotros que no crecimos con el internet, pues se nos dificulta, ¿verdad?, el conocer cómo orientar a nuestros hijos en cuestión con el manejo de este internet. Yo por ahí recuerdo que había una guía para padres que por ahí sacaron, me parece que en un sexenio, guía para padres de familia, y pues son temas que pues no venían, ¿verdad? Ahora en la actualidad por ahí incluso hubo un libro que incluso quería comprar, no sé si sea bueno, es de Jordi Rosado, me parece, que es un libro que incluso habla de temas de este tipo del internet, que incluso me prometí el buscarlo para, pues, porque necesitas las herramientas necesarias para poder decirle a tu hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, o ten cuidado, ¿verdad? Nosotros damos los consejos que nos dieron nuestros padres, pero bueno, pues en ese tiempo no había internet. Pues volviendo con el tema del sexting, bueno, no solamente se ve, pues ahora sí como delito, el distribuir las imágenes eróticas, ¿verdad?, sino que también se ve muy entrelazado con lo que es la pornografía, lo que es la corrupción de menores, el acoso, pues ahora sí, el daño moral, la difusión de los datos personales. Entonces, como lo vimos en el caso muy sonado, en cuestión con el tema de por ahí que violaron una jovencita por allá en Veracruz, ¿verdad?, y que bueno, pues se vio muy muy difundido en cuestión con que, bueno, pues unos de ellos eran hijos de funcionarios del gobierno del estado de Veracruz, que eran, bueno, pues gente, pues ahora sí de económicamente muy bien,
Pero se viene, se hace grande el tema, más que nada por la difusión que se le da, sin saber que efectivamente el delito más grave es la violación, ¿verdad? Por ahí el hecho de que la hayan, pues ahora sí, drogado, o que la hayan tomado alcohol y que en cierta manera pues hayan violado, la hayan violado a la jovencita, pues es un delito considerado totalmente grave. Yo por ahí había visto que por ahí les habían dictado por ahí una orden de aprehensión a tres de ellos, y a uno parece que lo dejaron fuera, que era el que estaba por ahí grabando. Entonces, aquí, por ejemplo, con el tema que estamos viendo, el del sexting, ¿verdad? Aquí en nuestro estado de San Luis Potosí, pues ahora sí también se tendría que haber girado la orden de aprehensión por la persona que estaba grabando, ¿verdad? Y que la estaba difundiendo, no solamente por las personas que estaban cometiendo el delito más grave, que el de violación. Habría que ver y checar la legislación del estado de Veracruz para cerciorarnos, ¿verdad?, que efectivamente existe este delito, ¿verdad?, que es el uso de imágenes, ¿verdad?, eróticas y difundirlas. Me parece que solamente hay en dos estados. Uno de ellos es pues nosotros fuimos el segundo estado en tener este tipo de delito y meter como capítulo al Código Penal los delitos cibernéticos, ¿verdad? En este tema, Uriel, ¿qué dicen los jóvenes respecto a que sus papás, hay jóvenes que no les permiten a sus papás que entren a su Face, por ejemplo, no los aceptan como amigos? Hay jóvenes que bloquean a los papás o a los familiares. Los papás ni cuenta se dan, ¿verdad?, de qué manera los han bloqueado. Bueno, si me bloqueas del Facebook, también bloqueame de la chequera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué opinas? Pues es algo muy raro, porque estás exponiendo tu vida ante muchas personas y la quieres ocultar ante tus padres. O sea, es algo como que a veces muy, muy ilógico. A mí me pasa hoy en día con mi madre, que está en el Facebook y está checando lo que hacen sus hijos, y está checando lo que la gente que le comenta. Perdón, ¿qué opinas que los papás, por ejemplo, tu mamá, digo porque yo lo hago, no sé qué opinen mis hijos, pero ¿qué opinas tú que tu mamá lo haga? Pues a mí no me incomoda en lo particular en nada. Yo creo que ella lo hace por su instinto sobreprotector, pues es madre. Pero sí, como le comento, se la pasa ahí hasta checando quién me da un like o quién comenta, y así se la pasa. Entonces, eso de que los jóvenes bloqueen a sus papás, pues también no lo veo como que algo muy lógico, porque pues algo esconde, ¿no? Indiscutiblemente. Sí, escondes porque ves que es malo para que tus padres lo vean, pero no es malo que la demás gente lo vea, o sea, ilógico. Es muy, muy ilógico, pero pues bueno, así piensan los jóvenes de hoy en día, así pensamos. Pero le comento esa situación ilógica que yo creo que se presenta. Hoy, ¿qué opinas al respecto? Pues lo mismo, mis papás también están dentro de Facebook por curiosidad de saber y querer conectarse con nosotros, con sus hijos y también con sus familiares. Pero yo pienso que los jóvenes deben de tener un poco más de cordura en cuanto a que sus papás están dentro de las redes queriendo saber qué es lo que hacen. Muchos padres pues aceptan lo que hacen sus hijos en cuanto a que si van a la fiesta, que si van a tomar, que si hicieron esto o lo otro, pero ya irse más allá. También para el joven es muy fácil decir, pues acepto a mi papá de este lado, pero puedo hacer otra cuenta y no van a notar lo que estoy haciendo. Hoy internet es un monstruo que es imparable y se pueden hacer infinidad de cosas y da para hacer muchísimas más. Entonces yo creo que los padres deben, como dije un principio, deben de estar más informados y deben de saber cómo manejar las redes sociales de una manera sabia con los hijos, porque a los padres les pueden hacer el instinto de decir, ciérralo, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, pero se están poniendo en contra de los hijos. Es mejor que los padres se adapten a la tecnología, se adapten a la era y sepan cómo manejar de una manera sabia lo que sus hijos están haciendo. Que sepan las edades correctas para hacer esto, porque para mí no se me hace inteligente que un niño de primaria ya esté manejando el Facebook.
por ejemplo. Sí, porque están muy pequeños. Sí, estoy de acuerdo yo. No hay todavía libre albedrío. Así o sea, es. Todavía no sí, tienen sí. Pues una manera libre, claro. Propia de pensar. Claro. Yo estoy de acuerdo en que los niños ya manejen desde pequeños las nuevas tecnologías. Que tengan una tablet, que tengan que sepan manejarse dentro del internet. Pero que tengan esa convivencia. Esa herramienta. Ajá, uh-huh. Dentro de las redes sociales es muy peligroso. Deben de saber como qué edades son las que se deben... ¿Tú cuál de... sugieres que es una buena edad? Una buena edad, yo creo que a partir de los 13 a 15 años ya... Secundaria, digamos. Sí, secundaria ya es cuando los padres pueden platicar con ellos de una manera concienzuda y tener ese acercamiento dentro de las redes sociales. En el tema de la pedofilia, me llama muchísimo la atención que efectivamente es muy frecuente e inclusive tuvimos, sería en enero, licenciado, si se uh-huh. acuerda, que vinieron a detener a una persona aquí por la central de autobuses, en donde le encontraron muchísimo material respecto de este tema. Sí. ¿Cómo sé yo usuaria de redes, cómo sé yo que estoy ante un peligro? O sea, ¿cómo podría yo sospechar uh-huh. que un pedófilo se está acercando a mis hijos o que algún maniático del tipo que sea está platicando conmigo? Uh-huh. Bueno, para empezar, por ejemplo, yo tan viejita, yo obvio no acepto sí. a nadie que no conozca, ¿no? Sí, sí, claro. Sobre todo eso, muchas personas dentro de Facebook se hacen amigos y dicen, no, pues tengo 50 amigos en común, yo creo que ya lo puedo aceptar. Pero no conocen a la persona en sí. Yo creo a veces, a mí me ha pasado que personas que tengo dentro de Facebook no las he visto en la calle. Y las ves en la calle y dices, ah, caray, se siente diferente. Sí. Pero yo creo que una herramienta es a platicar con los hijos y decirles quién es con las personas que más frecuente platican, frecuentemente. Porque una persona con estas intenciones, un pedófilo, o una persona con cualquier otra intención, es alguien que va a estar en contacto con los hijos. Insistente. Sí, un contacto para ganarle su confianza. Entonces, yo creo que si les dicen, no, pues es que fulano platico a diario de esto y de esto. Entonces, investigar qué es lo que hace este tipo de persona. Papás, meterse al perfil de esta persona con la que les puede hacer sospechoso que platica mucho y revisar si en verdad es un perfil real. O sea, una persona que comparte fotos, que comparte videos, que tiene fotografías reales del mismo, que tiene un nombre real. Que lo ves en diferentes situaciones, inclusive la familia. Así es. O tener mucho cuidado que sea una persona pues, que no es, si no es de aquí de la ciudad, que no es de su localidad, entonces ya es un punto que también es algo delicado. O sea, que las personas que está platicando el hijo, pues que sea de la misma localidad, que tenga una foto real, que comparta fotos de su familia, que comparta todo tipo de cosas en las que el padre pueda decir, pues esta persona existe. O sea, no es un perfil falso. Bueno, en cuanto a las leyes, yo quiero ser reiterativa de las leyes, licenciado. ¿Ha sabido usted que en la región se dé algún caso en donde vayan y denuncien porque me hackeó esta foto, porque está utilizando esta imagen mía? Digo, se dan muchos casos en donde tú subes una foto y es pública y te la bajan y la ponen en otro lado diciendo, mírala, se estaba divirtiendo y acá estaba yo llorando o diciendo no sé qué. Y la utilizan tus imágenes sin autorización. ¿Ha habido algo? Fíjese que no, yo no he sabido, no. Incluso por ahí... La policía cibernética, aquí ni la conocemos. Pues lo que es la Policía Federal de Caminos tiene una... es una de las más preparadas en cuestión de la cuestión del internet. Incluso puede ser que tengan más... maquinaria o más tecnología en cuestión, incluso hasta que el mismo ejército, pero yo en cierta manera no he visto que denuncien este tipo de delitos, y menos ahorita con el nuevo sistema que tenemos es complicado. Incluso pues si tú tienes algún problema en cuestión que difundieron alguna imagen tuya,
bueno, pues decían que debes de tomar una captura de pantalla y que con eso bastaba para que supuestamente que supieran que de la evidencia que uh-huh. hizo mal. Pero volvemos al mismo tema. Desde el momento en que tú subes una fotografía o un video al internet, pues estás consintiendo y es público, ¿verdad? A lo mejor no directamente a que le hagan mal uso de esa fotografía. Acabamos de ver uno incluso muy chusco, incluso del ayuntamiento de aquí de Río Verde, ¿verdad? De Cabildo, no sé si usted la vio, ¿verdad? En cuestión que decían que quién iba a querer menudo de la chaparrita y pues todos estaban votando por otra cosa, ¿verdad? Y era cosa y utilizaron una foto del mismo Cabildo, ¿verdad? Para que todos levantaban la mano, ¿verdad? A propósito entonces, de la chaparrita y el comercial completo, ¿no? ¿Verdad? Esa es la situación. Yo creo que aun y cuando hay temas, por ejemplo, en cuestión del sexting, en cuestión de la pornografía infantil, yo creo que nosotros vivimos en un municipio todavía pequeño, en un municipio donde todos nos conocemos, todo el mundo sabemos quiénes son, qué haces, cómo lo haces y todo eso. Y se da mucho, por ejemplo, en los jóvenes. Me he dado cuenta que, por ejemplo, pues ahorita ya están iniciando a tener, por ejemplo, en la secundaria empiezan a tener noviecita y más que nada, por ejemplo, las señoritas. Tienes un novio, ¿verdad? Y lo subes a internet. Y ya terminas a los 2 meses y vuelves a tener otro novio y lo subes. Y otra vez, y así te vas a lo largo de tu vida. Entonces, pues las personas que tienes agregadas se dan cuenta que los estás viendo, ¿verdad? Y en cierta manera es un detrimento para la persona. Porque, bueno, pues te van a tachar de cierta manera. Bueno, y anda con uno, y anda con otro, y ahora con otro. Pero nada más elimina las fotos y ¿verdad? No pasa nada. No, pues sí, ahí ya no pasa nada, pero se nos quedó a las personas que los vimos y se nos quedó. Yo pienso que se tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y más que nada a los jovencitos de que, pues si subo una foto con una persona o con otra, es muy complicado porque sí te causa un daño moral en tu persona. Efectivamente, ya casi para concluir, se suben, recuerden jóvenes y jóvenes, hombres y mujeres, recuerden, si hacen señas, si salen con botellas. Hay empresas que cuando van a contratar a alguien, dentro de la solicitud de trabajo, una de las cosas que piden es que le pases tu dirección de Facebook. Y en base al historial que se ve de cómo es el tipo de vida, es que los contratan o no. Inclusive, quienes han perdido el trabajo por lo que publican en Facebook. Así que aguas, no es cualquier cosa. Ahorita me hablas al respecto, muy casi para concluir, muy agradecidos con el licenciado Uriel Juárez Ortega, delegado de INPOJUVE en esta región media. Tuvo usted la semana anterior una feria de emprendedores. Dígales en dónde está su oficina. Alguien nos preguntaba la semana anterior que, bueno, si los jóvenes quieren hacer algo, no, pues ahí está en Pojuve. ¿Y qué debe de hacer alguien que desee accesar a estos apoyos? Sí, por ahí la semana pasada fue una expo de emprendedores. Ahí a veces hubo una confusión, me preguntaban unos jóvenes que si eran apoyos. Dije, pues no, como su nombre lo dice, es una expo, una feria, en la cual los jóvenes que ya tienen un negocio puedan ir a... Es un escaparate, digamos. Es para que ellos publiciten su negocio, si tienen algunos productos los vendan, pero esa era la intención, impulsarlos, a que ellos sigan haciendo crecer su negocio, que la gente de Río Verde sepa que existen estos negocios, estos productos, estos servicios, y pues que los jóvenes muestren la oferta que ellos tenían. Fue en la calle Morelos, frente a la Plaza Fundadores, y pues hubo una respuesta favorable, no tan buena como en años pasados, porque en años pasados estábamos arriba de la plaza principal, pero sí fue positivo la respuesta de los jóvenes, además de que algunos ya están esperando las convocatorias de apoyos que salen para fortalecimiento de sus negocios. Y pues las oficinas están en la calle Hidalgo, número 601, esquina Flor de Mayo. Ahí encontrarán otras dependencias de gobierno del estado.
y los jóvenes que estén interesados en participar en algunas de nuestras convocatorias, campañas, ahorita aprovechando el micrófono, invitar a los jóvenes. Tenemos una campaña que se llama Operación Mochila 2016, es la primera edición que vamos a hacer de esto. Es para que los jóvenes que cuentan con alguna mochila en buen estado, la puedan donar. Nosotros estas mochilas les vamos a incluir útiles escolares y se las vamos a entregar a jóvenes y niños de escasos recursos o que les haga falta este material pues para poder ir de una manera digna a seguir estudiando. Entonces, hacer la invitación a los jóvenes que deseen donar una mochila. Por ahí los chavos del Tecnológico de Río Verde van a recaudar unas, en la Universidad Autónoma se van a recaudar otras, y jóvenes que no estudian en cualquiera de estas instituciones, pues pasen allá a la oficina a donar su mochila. A veces es muy satisfactorio ver cómo puedes cambiarle el día a una persona con un tipo de acciones de estas. Entonces es lo que quiero transmitirle a los jóvenes, que sean partícipes no solo de estar señalando las problemáticas que tiene el país, claro, sino de participar en las soluciones de los mismos problemas, porque a mí me quejarse toca, es bien fácil, ¿no? Y quejarte en el Facebook bien, sí, fácil. A mí me toca ver a cada rato en Facebook que se están quejando de muchas situaciones cuando muestran indiferencia aquí, claro, a corto. Ven basura tirada y no la pueden recoger, pero o tiran. Pero en el Facebook sí ponen que la contaminación está muy mal, bla, bla, bla. Entonces es invitar a los jóvenes a participar en las soluciones de las problemáticas que hay y que sean más analíticos, porque hoy en día he visto en Facebook tantas cosas. Los jóvenes comparten información que ni siquiera saben de dónde viene la información, las fuentes de esta misma información. Me ha tocado ver que ponen una noticia, aunque sea creada, con un fin, y los chavos, sin ser críticos ni analíticos, ya la están compartiendo. Entonces más gente se va creyendo esa cadena de mentiras, a veces son verdad. Pero sí hacer la invitación a los jóvenes que dentro de las redes sociales sí sean más analíticos, claro, consultar varias fuentes de información, porque al final del día creo que hasta se van a ver mal ellos compartiendo información sin sustento. Entonces hacerle esta invitación a los jóvenes, y también algo que me cae a veces, como me duele o me hiere, es ver los videos que suben, como el del perrito que quemaron. ¡Qué horror! Y niños que están en las redes sociales ya los ven, y los jóvenes lo comparten y le ponen que para que se castigue. Entonces el video lo sigue viendo más gente y genera algo que yo creo que está mal, de subir este tipo de videos de maltrato animal, porque la gente lo va a ver con morbo, o sea, voy a ver qué le hicieron al perrito, si le mocharon las orejas, la colita. Yo creo que sí debe de haber más cuidado en las redes sociales, y más por los niños o jóvenes que van viendo este, Uriel, tipo de videos. Conclusión, yo creo, más responsabilidad. El que tú subas, el que tú te quejes nada más en las redes y no hagas nada por remediarlo, el que tú repliques, el que tú te promuevas haciendo una tontería o que por la borrachera o que tú dijiste, no es chistoso. Jóvenes, no crean que porque hacen eso están más in o porque son más chidos que los demás, el idioma que ustedes quieran, no crean que es demostrar. Eso creo que habla un poco o un mucho de baja autoestima, y habla un mucho de querer decir, tengo más que tú, soy más que tú. Es una gran responsabilidad utilizar las redes, y el ser jóvenes no los justifica. Perdón. No, sí, porque hay veces que, sí, por lo regular las personas tienden a publicar lo bonito de su vida, lo que es pura felicidad. Y hay otras que sí se pasan contando sus problemas también. Ahí como en que la, a quién le importa, ¿no? Yo creo que eso sí es algo que deben de analizar ellos, sin contárselo a todo el mundo, que todo el mundo se entere, o que vaya a utilizar lo que tú estás escribiendo ahí para hacerte sentir mal otro día. Ahí me hirió esto hoy, entonces personas que ya saben que a ti te duele eso, después lo van a utilizar contra ti. Entonces yo creo que sí debe haber mucha responsabilidad de parte de los jóvenes. Licenciado Uriel Juárez Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes, y cuando me vuelvan a invitar aquí, con todo gusto estaremos. Muchas gracias, abierto este espacio, como siempre. Muy responsabilidad.
Pues como lo decía, la responsabilidad y lo que mencionaba hace unos momentos de que las empresas de recursos humanos revisan los perfiles de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes hoy en día deben de pensar que muchos dicen, ah, pues estoy chavo, X o YOLO, que dicen la palabra, pero algún día van a crecer y todo eso va a quedar ahí registrado. Registrado. Revisen lo que hacen dentro de sus redes sociales y van a buscar trabajo. Muchos empresarios ya están viendo lo que hacen. Me sucedió una situación rápido. Yo manejo un grupo de Facebook que se llama Empleos Río Verde. El grupo tiene cerca de 4,000 personas. Y una señorita pues subió que buscaba empleo con una ortografía que daba pésima. Sí, que me daban ganas de llorar. Y tenía su foto con un escote y un chorcito. Y pues yo amablemente le dije, oye, amiga, si estás buscando trabajo... ¿De qué lo estás buscando, no? Sí. Bueno, para empezar. Procura, por favor, pues que cuidar. Sea, sí, que seas presentable y cuidar esto, porque las personas que buscan empleo, empleadores, sí. Uh-huh. Pues se meten a ver qué estás haciendo. Y pues me llovió de que no, que... Es muy diferente lo que tú haces en redes sociales a tu vida social y lo de la persona que eres. Y pues estoy en total desacuerdo de eso. Creo que hoy en día las redes sociales se están convirtiendo en nuestra carta de presentación. Y pues son un arma de doble filo. Así como las redes sociales llevaron a Obama a la presidencia. Uh-huh. No olvidemos ese fenómeno. Así es. También pueden destruir a una persona, pueden destruir a un negocio. Pueden destruir cualquier cosa. Tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, hace un par de semanas sucedió que una empresa de aquí, de un restaurante local de pizzas, lo quemaron, una persona. Y... Sí, porque decían que tenía animales en una comida, sí. Cosa que aparentemente no era cierta. No era cierto, sí. Pero todo mundo, como dice Uriel, sin indagar, sin contexto, empezaron a compartirlo. Y muchas personas se empezaron a ver que esta empresa pues no era fiable. Y esta empresa responsablemente y sabiamente respondió. Y pues se hizo esa polémica. Tengan mucho cuidado los jóvenes porque aunque el licenciado dice que Río Verde es un pueblo pequeño, pero las estadísticas que muestra Facebook, hay cerca de 35,000 personas conectadas a Facebook aquí solamente en Río Verde. ¡Wow! No te vayas, voy a concluir contigo. Piensa si nos puedes ayudar en este taller que te pido, claro. Que les regales a la gente. Regalado, amigo. Claro. Bueno, ahorita me dices, licenciado, para concluir, muchísimas gracias por su doble turno. Uh-huh. Si es tan amable, sí, para pues, su conclusión. Pues solamente comentarle a las personas que por ahí se sienten afectadas con un delito de estos llamados cibernéticos, pues si acudan al CABIT, ¿verdad? Lo que es el Centro de Atención a Víctimas del Delito, pues para que ellos acudan y que los asesoren, ¿verdad? Ante las autoridades para, pues ahora sí poder repararles el daño que se les ha causado, ¿verdad? Yo creo que sí debemos de tomar con mucha responsabilidad lo que es el uso del internet y las redes sociales. Debemos de cuidar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y es cierto lo que dice Moy, bueno, pues debemos de actualizarnos, debemos de estar a la vanguardia con las tecnologías y pues cuidarnos y cuidar a los de nosotros, que es lo único recordar que nos queda. Recordar que se queda ahí en la historia, ¿eh? Sí, pues de hecho, ahora sí, me quedó muy claro lo que dice Moy, que el Facebook es nuestra carta de presentación, se va a volver nuestra carta de presentación y pues son cosas que por ahí luego... pues no sabemos, ¿verdad? Y nunca pensamos y subimos y hacemos cosas en las redes sociales, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, perdón por el doble turno. Gracias. Moy, para concluir, por favor también infórmale a la gente en dónde te pueden localizar, claro. Community Manager, que bueno, dicho sea de paso, pues les presumimos de nuestra página, presúmeles que no sea yo la que diga, porque han de pensar que no es cierto. Nunca he comprado un solo like para mi página, nunca he comprado nada. Esto todo es orgánico, todo es natural. Bueno, si quieres hablar y decir por favor esto, pero también en dónde te pueden localizar de manera personal. Y bueno, pues para finalizar, si nos puedes regalar este taller para quienes no conocen el uso de las herramientas. Sí. Sí, por supuesto, estoy en la completa disposición de organizar esto.
para sentarnos a la mesa y ver cómo, de qué manera participar con la Secretaría de Educación Pública o aquí en, con las escuelas locales. Y pues sí, las personas que quieran saber más acerca de este tema de las redes sociales y cómo, cómo tratarlas, cómo conllevarlas, me encuentran en Facebook como Moisés Torres. Ahí tengo una foto como quedando un curso. Uh-huh. Porque también doy cursos, ahí va el gol. Sí, por eso estoy dando, digo, estoy, dando sí. Estoy dando pequeños cursos a pequeñas empresas acerca de cómo manejar las redes sociales para su negocio. Y pues me encuentran en mi celular, a través de WhatsApp, 487-105-5400. Ahí pueden, cualquier duda que tengan, si son padres de familia, les voy a responder con mucha amabilidad acerca de esto. Y también si alguna empresa pues quiere alguna participación dentro de tener presencia digital. ¿Qué es lo de hoy? ¿Qué es lo de hoy? Sí. Bill Gates dijo, la empresa que no está en internet está destinada a morir. Entonces, es algo que se deben de tomar muy en serio. Y pues muchísimas gracias. Habla de nuestra página. Por la invitación. Por supuesto. Tengo trabajando con Noticiero Edición 21 alrededor de 6 meses. Tenemos trabajando. Y pues estoy muy contento porque la viralidad se ha hecho muy grande gracias a todo el equipo de trabajo, de la manera oportuna en que las noticias se comparten y las noticias se hacen. Y pues ahorita la página es la número uno dentro de la zona media de informativa. Lleva más de 20,000 seguidores constantes, fieles. Y pues todo esto se ha hecho gracias al trabajo de todo el equipo. Y todo es puro real. Nada comprado, nada. De verdad me da doble orgullo decírselo, porque digo, ¿quién no cae en la tentación de hacerse falsas ilusiones? Y ¿sí? En este caso no ha sido así. Tiene 20,000 seguidores, pero las personas que la ven semana a semana suben los números de hasta 100,000 personas que la ven. 226,000 hemos llegado en alguna semana, 215, 180, 113, el más bajito normal que manejamos ya son cerca de 80, 90 mil personas. Semanalmente es lo más bajito de que la ven y de que interactúan, que publican, que comparten. Es otro gran número, otro rollo. Bueno, muchísimas gracias por el gran apoyo y esfuerzo que haces con nosotros. Gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Lo de hoy son las redes. Bien utilizadas, son la mejor herramienta que puede usted tener, pero también mal utilizadas o de una manera irresponsable, se puede arrepentir. Gracias, jóvenes. Gracias, licenciada, muy amable. Voy a mensaje, no le cambie. Regresamos. Acabamos de ver un invernadero que trae una inversión también muy importante que va a beneficiar allí, que se van a producir tomates. Y estuvimos con unas señoras que están haciendo un queso de cabra delicioso. Se hizo también una inversión muy importante porque se tiene que pasteurizar la leche, se tiene que hacer todo el proceso para que tenga muy buen mercado. Y aquí en el Cúcamo, que la segunda etapa ya está autorizada. Se le van a meter otros casi 5 millones de pesos, 4 millones y medio de pesos, 5 millones de pesos, y eso va a ser este año. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer, venir, ver que se está trabajando y ver qué es lo que nos falta. Los potosinos nos sentimos profundamente honrados por la elección de Ford Motor Company para que San Luis Potosí sea el destino de una nueva planta automotriz, que se sumará a las 67 que tiene la compañía en distintas regiones del mundo. Ford Motor Company es una compañía de primer nivel mundial. Sus actividades tienen un impacto muy destacado a nivel internacional. El año pasado generó empleo para casi 200,000 personas y una derrama de 124,000 millones de dólares por el desarrollo y manufactura de vehículos, pago de proveeduría y mano de obra. Los potosinos reconocemos que la nueva inversión de Ford para San Luis Potosí, que hoy se anuncia, es fruto de una política decidida del presidente Enrique Peña Nieto para que el país siga creciendo de manera sostenible, con más empleo, mejores salarios y mayor bienestar para los mexicanos. Para ello, contamos con el mayor capital que tenemos los potosinos, el talento y los deseos de labrarse horizontes de prosperidad de nuestros hombres y mujeres. Quiero agradecer y felicitar
a Ford Motor Company por la decisión de invertir en México y en especial en San Luis Potosí. Bienvenidos a nuestro estado. Trabajaremos juntos con ellos para el éxito de este gran proyecto productivo. Fíjense que teníamos 115 mil más o menos beneficiarios de este programa en San Luis Potosí. Y con el mismo recurso que programamos en el año 2015, para el año 2016, me dijo Pepe, ¿sabes qué? Con mi cosa me hicieron cuentas sin bajarle el nivel de la calidad a los desayunos. Vamos a poder llegar a casi 160 mil personas. Es decir, con el mismo dinero vamos a poder ampliar. Y la primera cosa que me pidió mi esposa es, oye, en esa ampliación de los desayunos con el DIF estatal, lo primero que tenemos que hacer es darle cobertura total a todos nuestros niños de las poblaciones indígenas. Antes nada más les llegaba el desayuno para del primero a tercero. Ahora se les va a dar desde preescolar hasta sexto de primaria. Y eso, gracias al presidente de la República, Andrés Peña Nieto. Muchísimas gracias. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumple con el mandato legal de integrar, bajo los criterios de la planeación estratégica, el instrumento que servirá de guía para impulsar el desarrollo del Estado. El 20 de octubre de 2015 se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Y con ello, dio inicio el proceso de consulta ciudadana para integrar el plan. Dicha consulta se realizó del 21 de octubre al 19 de diciembre del mismo año, lográndose una participación sin precedentes, con 58.008 propuestas de ciudadanos, organizaciones sociales, empresariales y académicas, así como de servidores públicos estatales y federales. Las propuestas se recibieron a través de buzones instalados en los 58 municipios del estado y se habilitó un sitio en internet donde los ciudadanos capturaron directamente sus planteamientos. Las potosinas y los potosinos manifestaron sus inquietudes, necesidades y retos, destacando la atención al rezago social y el combate a la pobreza, el impulso a la educación, cultura y deporte, la generación de más y mejores oportunidades de empleo. En diciembre de 2015, se concretó el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el cual fue remitido al Honorable Congreso del Estado para su análisis y aprobación, conforme lo establece la normatividad vigente. Por primera vez en el Estado, se implementó una mecánica que permitió al Poder Ejecutivo explicar con detalle el contenido y recibir los comentarios y propuestas de los legisladores, lo que mucho contribuyó a enriquecer el documento rector que habrá de guiar el desarrollo de San Luis Potosí. Con la aprobación y publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, comenzó una nueva etapa para el Estado, en la que juntos, sociedad y gobierno, construiremos el rumbo que permitan alcanzar los siguientes objetivos. Eje 1. San Luis próspero. Más y mejores empleos con el impulso de fuentes de trabajo formales y de calidad, y con la capacitación de nuevas habilidades laborales en los trabajadores. Impulso al desarrollo industrial, con esquemas de financiamiento a emprendedores y proveedores, con una vinculación efectiva entre instituciones de educación e industria, con la promoción de nuevas inversiones y con una mayor competitividad entre los sectores.
Desarrollo turístico, comercial, servicios y minería, a través del fortalecimiento de San Luis Potosí, como uno de los principales atractivos del centro del país, con el fortalecimiento de la infraestructura comercial, de abasto y de servicios en las regiones, con la promoción de la zona metropolitana como centro logístico y con mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero. Desarrollo agropecuario y agroindustrial, con el impulso de agroparques para generar más empleos, con más apoyos a la producción agrícola y con el fortalecimiento de la sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria. Infraestructura y movilidad para impulsar el desarrollo regional, urbano y metropolitano sustentable, con más y mejores vialidades y nuevos sistemas de transporte, y con la modernización de caminos y carreteras en las cuatro regiones. Eje 2, San Luis Incluyente. Combate a la pobreza en todas sus manifestaciones, con la disminución del rezago educativo, el acceso efectivo a servicios de salud, una mayor cobertura de la seguridad social, más calidad y espacio en las viviendas, la ampliación de servicios básicos y una alimentación adecuada. Más salud y mejor alimentación con el incremento en la calidad de los servicios médicos y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y la atención médica, con el impulso a esquemas de prevención y detección de hábitos alimentarios adecuados, y con la disminución de la mortalidad infantil y materna, el embarazo en adolescentes, la obesidad, la diabetes y las adicciones. Más oportunidades de educación, cultura y deporte, con el incremento y mejoramiento de espacios educativos y recreativos, para garantizar su acceso a todos los potosinos, y con la certificación del personal docente. Mejores políticas de equidad, con tolerancia cero a la desigualdad, la discriminación y la violencia de género, con el respeto y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, con garantías al pleno ejercicio de los derechos humanos y con el impulso al desarrollo de los pueblos indígenas. Eje 3, San Luis Sustentable. Recursos forestales, conservación de suelos y biodiversidad, con el incremento de la superficie de áreas naturales protegidas, con la reforestación que permita recuperar la cubierta vegetal y conservar los suelos, y con la prevención, control y combate de incendios forestales. Agua y reservas hidrológicas para un aprovechamiento sustentable del recurso agua, con la ampliación en la capacidad de tratamiento de aguas residuales y la promoción de su reuso, así como del uso eficiente del agua en las actividades agrícolas e industriales. Gestión integral de residuos, mediante el impulso a la creación de sitios de disposición en todos los municipios, la modernización de los sistemas de recolección y confinamiento de residuos, y con la aplicación de la normatividad para un eficaz manejo y disposición de residuos peligrosos. Cambio climático y energías renovables, con la coordinación entre municipios y sociedad, para enfrentar los desafíos que nos presenta el cambio climático, y con la aplicación de medidas de adaptación a este fenómeno, y con el aprovechamiento de recursos naturales para la producción de energías renovables. Eje 4, San Luis Seguro. Más seguridad pública, con el fortalecimiento de esquemas de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno, con una mejor coordinación con corporaciones municipales para avanzar en esquema de mando único y con el desarrollo de áreas de inteligencia para detección de actividades ilícitas. Mejor procuración de justicia, con la garantía de un sistema de justicia penal acusatorio, eficaz, expedito, imparcial y transparente, con la simplificación de los procesos de procuración de justicia y con la erradicación de la corrupción y la impunidad en la investigación y persecución de delitos. Reinserción social efectiva con el fortalecimiento del sistema penitenciario y de las medidas de prevención para menores infractores que permitan garantizar una estancia adecuada a la población interna y facilidades para su reinserción social, y con la modernización de la infraestructura y el equipamiento de los centros de prevención y readaptación social.
Mayor prevención de la delincuencia y atención a víctimas a través de esquemas de alerta de la violencia con énfasis en grupos de alta vulnerabilidad social y con la implementación de mecanismos eficientes de apoyo a víctimas. Protección civil para salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio ante contingencias naturales o provocadas, con la promoción de la cultura del autocuidado y la organización comunitaria. Eje 5. San Luis con buen gobierno. Mayor gobernabilidad con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y la interlocución permanente con las diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil, con el aliento a una democracia participativa con orden y paz social y con la atención a las demandas de orden político y social en las cuatro regiones del estado. Prevención y combate a la corrupción, mediante la prevención y la sanción sin distingos y con el establecimiento del sistema estatal anticorrupción, responsabilidad financiera y rendición de cuentas con mayor transparencia en el manejo de las finanzas públicas y con una gestión de recursos para financiar proyectos de alto impacto. Gobierno abierto e innovador, con el impulso de un nuevo modelo de gestión gobierno-sociedad, con participación ciudadana, transparencia, innovación y rendición de cuentas, con el mejoramiento en el acceso de los ciudadanos a la información y servicios públicos, a través de plataformas digitales, y con la promoción de mecanismos de inclusión ciudadana en la vigilancia del ejercicio de recursos públicos. Salvaguarda de los derechos humanos, con prevención a las violaciones, la respuesta a la problemática que en la materia enfrentan personas y grupos, y con el fortalecimiento del enfoque en perspectivas de equidad, inclusión y no discriminación. Así, el gobierno del estado continuará promoviendo el diálogo y los acuerdos con todos los sectores en torno a este plan estatal de desarrollo que juntos construimos para transitar con paz, cohesión social y legalidad hacia una nueva era de oportunidades de progreso y bienestar, en donde se concreten las acciones prioritarias para todos los grupos y regiones del estado. Un gobierno abierto a la evaluación, comprometido con los resultados y la mejora en el desempeño de sus políticas, buscando generar un impacto real en la satisfacción de las necesidades de la población. Porque en San Luis Potosí, trabajamos para que prosperemos juntos. Decretado como recinto oficial provisional para sesiones solemnes y ordinaria al auditorio de la Universidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, carretera Río Verde, San Ciro, kilómetro 4, a partir de las 10 de la mañana. 61ª legislatura, acuerdos a tu favor. Pues esto es histórico, esta 61ª legislatura por primera ocasión vienen a sesionar de manera solemne a Río Verde. Bueno, 399 años apenas tiene el municipio y es, repito, histórico suceso. Indiscutiblemente que un artífice para que se llevara a cabo esta sesión en nuestro municipio es el diputado local por este 10º distrito, el ingeniero maestro Óscar Bautista Villegas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, diputado. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, hablemos rápidamente. Viene de San Ciro, pues me llegó un poquito desfasado, ¿verdad? Bueno, platíquenos, pero vamos a hablar de esto. Bueno, es una sesión solemne de 192 aniversario de la primera sesión del pleno en San Luis Potosí, 1824-2016. Que se va a llevar efecto aquí en Río Verde, en el auditorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona multidisciplinaria de Río Verde. Pero además tendremos una sesión ordinaria donde se entregará también una iniciativa que un servidor se ha permitido poner a consideración de mis compañeros diputadas y diputados, que es que la charrería sea patrimonio intangible de todos los potosinos y potosinas. Y además otro tema muy importante que yo tengo fe que podamos ya procesarlo aquí en Río Verde,
es que no se le pueda cortar el suministro de agua potable a ninguna escuela del estado de San Luis Potosí. Son acciones que sin duda nos van a permitir que la gente sienta el respaldo de sus diputados, y también es un reconocimiento a los rioverdenses, un reconocimiento a un hombre que ha traspasado las fronteras, al doctor Elías Naif Chesani, un excelente potosino, un excelente rioverdense, que se le hará entrega por primera vez fuera de la capital del estado, la entrega de la Presea Plan de San Luis 2015. Sin duda es un evento histórico para las y los potosinos, un evento histórico para toda la zona media. Estamos invitando a todas nuestras amigas, a toda la gente que nos visite, que nos acompañe a este evento, que sin duda nos va a permitir que estemos los tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. ¿Se tiene previsto que esté el gobernador? Se le ha invitado al señor gobernador, se le ha invitado al presidente del Supremo Tribunal, estaremos los 27 diputados locales, se ha invitado al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se le ha invitado al presidentes municipales de Río Verde, de Ciudad Fernández, San Ciro, Lagunillas, de los 14 municipios de la zona media, a las cámaras de comercio, a los medios de comunicación, que ojalá y nos puedan acompañar todos ustedes. Y por qué no decirlo, también vamos a invitar al clero para que nos acompañe a festejar este 192 aniversario de la primera sesión plenaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, como usted lo dijo, en arribo del 399 aniversario de la Fundación de Río Verde. Así es, y bueno, ¿qué más beneficios puede traernos, diríamos, los ciudadanos de a pie, el que se sesione aquí? ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero porque los jóvenes de la Universidad, del Tecnológico, del CEBETA, del COVACH, del CETI, de las preparatorias, de la Universidad Justo Sierra, las propias cámaras de comercio, la iniciativa privada, los campesinos, las amas de casa, el magisterio, se van a dar cuenta cómo trabajamos en el Congreso del Estado, que es lo más importante. Es un acercamiento real con toda la ciudadanía de Río Verde. Sí, van a haber puntos. Vamos a ver puntos ahí mismo, vamos a deshojar una agenda parlamentaria ya prevista con anterioridad. Y primero en la sesión solemne del 192 aniversario habrá los posicionamientos del Ejecutivo, Legislativo y del Poder Judicial. Después una sesión ordinaria donde entregaremos a Río Verde varias iniciativas ya procesadas, aprobadas y autorizadas. Y al final, a la 1:00 p.m, la entrega de la Presea Plan de San Luis 2015. Es de suma importancia. ¿Puede entrar cualquier persona? Vas abierto al público, como siempre son las sesiones en San Luis Potosí. ¿De las 10 de la mañana? De las 10 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. ¿Cómo le harán? Porque escucho que irán a algunas escuelas. ¿Van a tandearlas, dirían, en el sentido del agua que dices de que tandean a unos? Les dan no, sí, vamos a buscar la forma de que tengamos horarios y esto, porque no es el recinto tan grande. No, es para 500, sí. Cuatro gentes, vamos a buscar la forma de que quienes vayan y nos visiten pues tengan la oportunidad de estar un rato viendo el trabajo parlamentario de cada uno de los 27. Para que los ciudadanos quepamos ahí también. Así es, para que todo el mundo quepa. Yo creo que vamos a tener orden y disciplina para poder tener una excelente sesión. Es la primera de esta legislatura. Y la primera zona es Río Verde, el corazón de San Luis Potosí, que es la zona media. Bueno, aquí hay tres diputados de la región media, tres diputados locales de la región media. Recordemos al señor Jorge Luis Díaz Salinas, a la contadora Lucina Nava Piña, quienes también son de esta región. Y bueno, pues al diputado electo también, el diputado Oscar Bautista. No, y falta Gerardo Limón Montelongo, también es de Cerritos. Ah, es vecino de nosotros también. Allá es el, ¿qué distrito? Es el onceavo Cárdenas, el Jorge Luis, nuestro amigo, la diputada Lucila Nava y su servidor Oscar Bautista y Gerardo Limón. Gerardo Limón, ¿qué es el? El distrito de Cerritos. ¿Pero qué distrito es el segundo? ¿Tercero? ¿Segundo? Tercero, segundo parece. Por ahí va, bueno. En este jueves, que es, repetimos, es histórico, entendemos que estarán desde un día antes por aquí. Ya sí, van a arribar los diputados el día miércoles en la noche, vamos a tener una cena de recibimiento, después tendremos el desayuno y luego ya la sesión solemne para poder, vamos a poner una placa, mire lo importante que es. Se va a dejar aquí en el auditorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, unidad multidisciplinaria de la zona media, una placa del 192 aniversario de la primera sesión plenaria del H Congreso del Estado de San Luis Potosí. Históricamente la primera vez, y decirle que lo sacamos afuera, es sacarlo de la capital, que se dé a conocer el nombre de Río Verde, que es el corazón de la zona media. Y todo el mundo está invitado, los jóvenes. Y bueno, yo quiero aprovechar porque en uno o dos días más vendrá la presidenta de la mesa directiva, vendrán otros diputados a dar a conocer todo esto. Pero bueno, yo quiero invitar a todos los niños que me escuchan en su casa que el día 30 de abril vamos a festejar el Día del Niño en el estacionamiento de Arteli. Vamos a hacer una bicicletada en la mañana y vamos a tener varios eventos el Día del Niño, festejando a los niños de Río Verde,
Un día antes, el viernes vamos a estar en Ciudad Fernández, el jueves en el refugio, el miércoles en San Ciro y el martes en el municipio de Lagunillas. Todo su distrito. Todo el distrito lo vamos a festejar para estar con ellos cerquita, para pues, que sepan que su diputado no se le ha olvidado poderles festejar a todos los niños. Me preguntan, y bueno, pues este tema que yo les dije en la semana, no lo vuelvo a tocar, pero bueno, está ¿qué opinión le merece el video mentado que ha circulado por todos lados? Bueno, yo ya le comenté a usted que ya no iba a hacer ningún comentario al respecto. Yo lo que hago es invitar a la gente a que me acompañen al evento del día jueves aquí en Río Verde. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a mensaje, no le cambie, regresamos. Muy agradecido con usted por todo, por la espera. No, muchas gracias. Le la voy a esperar. Le alargamos tantito aquí con muchas gracias. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. ¿Todo bien?